historia de amor a otra historia de amor, pero esta vez acá en Chile. Y estoy hablando de César Arredondo y Gabriela Medina. Ay, una sí. pareja que cumplieron años sobre las tablas, en televisión. Conocido actor. Conocido actor nacional. César falleció el 20 de febrero del año 2013. Y Gabriela se contactó contigo. Oh, Gabi, sí. Y dijo, quiero verlo, quiero hablar sí. con él, quiero sentirlo, Vane. Sí. ¿Cómo fue esa instancia para ti? Mágico, primero, porque yo de verla desde pequeña, en sus actuaciones, cuando yo supe que ella nos había buscado para hacer el contacto, igual era difícil, porque al ser una persona conocida, los dos, al ser conocidos, es difícil hacer un contacto sin... decir algo que no se ha sabido. Claro, hay una influencia. La que queda ante el juicio. Un punto claro, porque son personas públicas. Son públicos, entonces hacer un contacto y no caer en algo que es sabido, que puede estar en la prensa, es súper difícil. Y ella es un amor, yo le mando un besito, a lo mejor está durmiendo hasta ahora, pero lo va a ver, lo va a saber. Cuando llegamos a la casa, una mujer dulce, dulce, y empezamos el contacto, me llamó la atención de que para la edad que tiene ella, tenía la película súper clara de lo que yo hago. Yeah. En ningún momento dudó, ella estaba ansiosa, así como, ya, aquí estoy porque quiero hablar con él. Entregada. Y fue un contacto maravilloso. Muy fluido. ¿Le hizo sentido? ¿Cómo salvaste esta situación, que, este temor que tenías, sí. Vane? Porque efectivamente tienes un tema ahí que no deja de ser muy cierto. Gabriela Medina es una actriz connotadísima de las sí. tablas, de la televisión, del cine. César Arredondo también. Sí. Su hijo también. O sea, sí. de verdad es una situación donde tú manejas demasiado... Hay mucha información en claro, la red. ¿Cómo salvaste esa situación? Me dejé llevar. Yo dije, ya, sentémonos y a escuchar todo lo que él tenga que decir. No filtré nada, porque hay veces en que voy automáticamente filtrando cosas obvias. Yeah. Aquí me dejé llevar. Dije, ya, démosle. Y fue un contacto maravilloso. Fue... él relata cosas que pasaron después que él falleció. Que Gaby asentía con la cabeza, lloraba, me acuerdo. Y a ver, hay un momento que recuerdo que él le dice, yo le digo, ¿sabes qué? Él empieza a hablar, pero mientras me está hablando, siento que está tecleando una máquina de escribir. Y me está hablando, pero siento el tac, 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 esas máquinas antiguas. Claro. Y Gaby me dice, bueno, él... se encerraba en su pieza donde tenía libros. Yo después conocí esa, era como otra casa dentro de la oficina. Casa. Una oficina. Claro, pero muy grande, donde tenía sus libros, cuadros y qué sé yo. Y ella me dice, él se iba a encerrar ahí a escribir, en su máquina. Claro. Entonces, cada vez que estábamos en la casa, se escuchaba desde lejos el tec, su tec, carta de presentación. Algo que no salió en ningún lado, que no era público, que era de ella, era algo cotidiano. Claro. Que cuando sabían que él estaba allá, porque se sentía el tic, tic, esa tic era la banda máquina. Sonora de él. Claro. Oye, Vanessa, y a diferencia de otros contactos, tengo entendido de que, y a ella le queda claro, de que él nunca se ha ido de su lado. Me refiero. Sigue viviendo con ella, sí, sutilmente, sí. espiritualmente. Él hace una rutina con ella. Sí. Es como que vive en la casa donde quiera que ella esté. Sí. Sí. Y de ahí que le cuenta todas las cosas que han estado pasando después de que él murió. Sí, incluso me acuerdo que en un momento Gaby dice, ¿sabes qué? Hay un... Después que él falleció, creo que fueron 2 años o algo así, después de que él fallece, Gaby se cae de una escalera, sufre un accidente que eres, claro, por una persona joven es algo como, bueno, se cayó, pero para su edad era muy peligroso. La cadera, ¿no? Claro. Y ella me está contando el accidente y él hace así, yo tengo que hacer con mis manos así. Digo, Gaby, él hace así. Me dice, sí, él me agarró. Oh. Porque cuando yo caí
fui al hospital, obviamente, y no tenía nada. O sea, yo podría haber muerto en esa caída y no tenía nada. Más que, obviamente, el golpe y la cadera y qué sé yo. Pero él hace con sus manos así, antes de que ella termine de hablar, como diciéndole, ahí estuve yo, ahí yo te tomé. Claro. Claro, fue como un impulso. Sí, y algo tan cotidiano como que le digo, Gaby, ¿sabes que él sigue revisando las plantas? Va al patio y va revisando si hay hojitas secas, si están con agüita. Me dice, eso lo hacía él todos los días. Mm. Entonces ahí tú dices, chuta, sigue haciendo lo cotidiano. Su rutina. Y que es una rutina que es muy personal de la casa, claro. que no ha salido a ningún lado, que ella era una señal para que ella dijera. Muy sanado. Después que fallece César y te contactas con él y Gabriela está presente. Sí. Hablabas de varias cosas que se hablaban entre ellos, pero había datos muy concretos, como por ejemplo un tema logístico como es la vivienda. Sí. ¿Qué pasa ahí? La casa es maravillosa. Es muy grande, muy, muy grande. Entonces, ella sentía de que quería irse de ahí. Claro. Y que muchas personas me lo preguntan también. ¿Qué pasa si una persona, un ser querido, fallece en mi casa y yo sé que está conmigo y yo me cambio? Ya. No me quiero cambiar porque no quiero que se quede solo. ¿Ya? Y no es así. Ellos nos siguen donde nosotros vamos. Exacto, no se quedan en los lugares. No se quedan en el lugar. El norte no es el lugar, es la persona. Es la persona. Alma, claro. Y ella me dice, yo me quiero ir de aquí porque esta casa ya es muy grande para mí. Pero aquí está la vida de nosotros en esta casa. Y su gran temor era ese, era, si me voy, ¿se va a enojar? No. Si me voy... ¿se va a quedar acá? También preguntaba eso. Claro, ¿qué va a pasar con él? Lógico, claro. Mira qué linda, pensando también en él, ¿qué va a ser de él? ¿Qué va a ser de él? Porque para ella era un problema estar en esa casa, pese a que era preciosa y toda su historia estaba ahí. Pero era muy grande la casa y estaba muy lejos de Santiago. Y él le dice que algo muy lindo, porque es casi como le dijera, haz lo que quieras con la casa. O sea, a mí me importas tú. Él dice, si venden esta casa, van a botar mis cosas. Y él no quería que botaran sus recuerdos, ¿ya? Que no eran cosas caras ni nada, era cosas de historia. Claro. Ya la historia de ese amor... De sus vidas. De sus vidas. Y él le dice, sal de aquí, ándate de aquí. Yo me voy a ir contigo. Qué bueno. Pero llévate... Lo que más me represente, lo que más tú mires y digas, este es él. Mira. No he vuelto a hablar con Gaby, no sé qué se llevó, si se fue o no se fue, pero... Se mudaron juntos. Esa historia de amor continuó. Y también lo que me llamó la atención es que él le dice, nunca pidas que yo te venga a buscar. Igual que en el caso anterior. Claro. Sí. Mira. Así como... No es su momento. O sea, no es, claro. No es su momento. En el fondo, nunca pidas que yo te venga a buscar. Me da la idea que en matrimonios de cierta edad, la lógica con hijos grandes y todo, yo lo escuchaba con mis papás, que uno dice, a ver, si yo me voy antes, yo después que tú te vayas, ¿ya qué pinto yo aquí? Sí. Yo también me quiero ir contigo. Y pasa muchas veces que se va ligerito claro, después. Claro, sí, y que es algo que parece romántico y que pareciera romántico, pero que no es solo romántico, que de verdad es una realidad, porque al final, en matrimonios de edad, ya tienes hijos grandes, tienes su vida hecho, la pena de quedar... Solo, de verdad que te dan ganas como decir, yo me voy contigo y nos vamos juntos, llévame. Entonces a lo mejor esa petición en ambos casos es muy real. Porque y hay matrimonios hay un deseo ahí. El hombre ha hecho todo lo de la casa toda la vida. O sea, yo traigo el pan, cosas tan domésticas como, yo traigo el pan, yo compro, si te falta algo, avísame. Entonces fallece el hombre y la mujer queda en el aire. De alguna manera. Como, ¿qué hago ahora? Pero ¿sabes qué? Te demuestra también, Vanessa, eso de que él pida que no quiera que se la lleve.
Es como que en el más allá no importa el apego físico, es como basta con lo espiritual y ya hay conexión. No necesito que te vayas de este plano y vengas al mío para que estemos juntos, sino que porque tú puedes estar en el plano material físico y yo puedo estar en el más allá y ya está, y basta, sí. No es necesario más. Pero perdón, tú has explicado en algunas ocasiones de que después de realizar un contacto, esa persona asciende, sí. O sea, deja de estar... buscando solucionar ese problema que quedó pendiente. Pero en estos casos que hemos comentado que tienen que ver con amor, pareciera que esa persona se queda con su pareja, pero al mismo tiempo tiene que ver directamente con la petición de que lo lleven. Sí. Ese que me lleven es, me voy a quedar acá contigo para que no me pidas que te lleven o no te vayas de este plano. Es como una, es como me quedo de guardián para evitar de que pase lo que tú estás pensando en tu cabeza. ¿Me puede repetir? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno puede hacer el contacto es porque ya ascendieron. ¿Ya? Ah, perfecto, qué bonito, ya. Entonces, no es que yo haga el contacto y después ellos puedan irse. A mí me da la sensación que es más como un deseo, a lo mejor en lo más privado, que él puede entender porque se contacta desde el alma con ella y sabe que ella en la noche, por ejemplo, imagínate, dice a lo mejor, César, yo ya quiero estar contigo, me quiero ir de acá. Sí. ¿Pero está él con él? Y él como lo... Sí, pero en la forma en que ella entiende estar con él, que es en esto, como en el apego. Los niños ya están grandes, los nietos ya están grandes, yo quiero estar contigo. Entonces, él que recibe esta información le dice a la Vane, dile que no, que disfrute, que vea a los nietos, sí, que los goce, que después vamos a estar juntos, estamos juntos. Es súper bonito lo que dice. A mí me pasó algo muy parecido. Yo la sensación que tengo es que de alguna manera... creo que los muertos en esta idea manejan ciertas dinámicas y entienden que en definitiva todavía queda vida por delante. Sí, después de ellos. Después de ellos, ¿cachai? Por eso me gusta mucho lo que estabas planteando, Eva, porque en el fondo es decirle, a ver... Yo me fui, yo estoy acá espiritualmente, pero tú todavía tienes vida. Claro. Disfruta a tus nietos, disfruta a tus hijos, disfrútate a ti. Claro. Todavía tienes vida. Yo creo que es muy generoso. Es muy generoso, claro, súper obvio, generoso. Obvio. Sí. Entendiendo un poco lo que pregunta Lama, que es como él se queda acá, entonces para cuidar de que ella no se quiera ir al más allá, no necesariamente creo yo que es para cuidar de que ella no se vaya, porque también hay muchas historias de personas que... andan muertos atrás de ellos, que son tíos, que son abuelos, que no son parejas y almas gemelas. Son parientes. Claro, entonces no es como por cuidarlo de que no quiera irse y dejar la vida, sino que también te acompañan. Hay personas que fallecen y su misión es quedarse con alguien de su familia. Son tus ángeles, finalmente. Como tus ángeles o maestros. ¿Sí? Ahora, él le dice... aparte de que no pida que se la lleven, que se la venga a buscar, él le dice, tienes muchas cosas que hacer todavía. O sea, es como lo que te planteamos recién. Dice, claro. Tienes muchas cosas que hacer todavía. Le dice, eres el amor de mi vida y le da las gracias por todo lo que ella hizo también, por él. Todo lo que se entregó ella... Para que él estuviera bien y para que todo esto funcionara bien. Claro. Ella queda con un sentimiento como... Te juro, yo después la veo, después de hacer el contacto, una semana después, y ella dice, me cambió la vida. Mira. Porque ya esa pena no estaba ahí... ella entendió... No es una pena dolorosa. No estáis solo. Claro. Una nostalgia, pero... Ya no estás sola. Claro. Sabes que estás acompañado. Eso. Claro. Eso. Ella entendió... que aunque ella lo sentía, ella lo soñaba, pero darte cuenta de que una persona que no vive contigo, te dice cosas que han pasado después que él falleció y que solo te han pasado a ti en la intimidad de tu casa, ella dijo, es él. Claro, es... Oye, él. Está conmigo. Sí, es esperanzador lo que nos estás diciendo, de verdad que el amor y la energía que produce el amor es tan fuerte que es capaz de traspasar barreras, traspasar planos de formas de vida tal y como la conocemos, y que efectivamente existe para cada uno de nosotros esta otra mitad, esta energía que nos complementa y que nos hace al final sentirnos uno con otra persona. Lo encuentro romántico, precioso y muy esperanzador.